consiste en poner una capa de información entre una realidad, que es la que estamos viendo, y la capa de información que previamente alguien ha introducido en algún ordenador, se interpone entre las dos. No se interpone, son digitales. Sí, se coloca. La realidad aumentada, al fin y al cabo, es una posibilidad de ver un poco más allá de lo que ofrece nuestra visión. Para eso solo necesitamos un teléfono móvil con un poquito de prestaciones, con una cámara y una aplicación dentro. A partir de ahí podemos añadir cosas a lo que vamos a visualizar en la pantalla. Si tú quieres aprender geometría y en la pizarra tradicional, que es 2D, pues no se ve. Cuando tú entras en estos escenarios y entras en la zona de construcción, puedes construir cualquier objeto geométrico y realizar un estudio matemático sobre él. Hay que concienciar a la gente de las herramientas increíbles que tenemos ahora para educar a los demás, pero sobre todo para aprender nosotros. También ponemos un poco al día en temas de nuevas tecnologías y de realidad aumentada y realidad virtual, y la verdad es que viene muy bien para reciclarse, para aprender cosas. Está muy interesado también el tema de la gamificación y nos va quedando un poco más claro, y se agradece mucho que haya este tipo de actividades y de jornadas para los docentes.